Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Leps. En esta ocasión vamos a hablar de CryptoMines, vamos a hablar del precio del Eternal, vamos a analizar unas cuantas cositas de qué es lo que pasó. Prácticamente las ballenas jugaron con, están jugando con el precio, están haciendo unas cositas ahí con el precio y vamos a analizarlo ahora. Vamos a ver qué es lo que pasó y recordá que estas inversiones son de alto riesgo. Las inversiones en criptomonedas, en juegos NFT son de altísimo riesgo. Siempre invertí dinero que esté dispuesto a perder. Siempre, toda la vida, no, toda la vida dinero que esté dispuesto a perder. Dicho esto, comencemos con el video. Antes de comenzar con el video, recordá dejar un comentario, dale like y suscribirte al canal, porque eso me ayudaría bastante, la verdad me ayudaría bastante. Y pues pronto, creo que mañana haré los sorteos de los pases a la whitelist en la venta del token de Eternal. Así que ojito, si es que querés entrar, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Vaya, ¿qué fue lo que pasó, Leps? Bueno, miren esto de acá. El precio pasó de 600, digamos por acá, hasta acá, 650 hasta 281. Prácticamente la liquidez se vació hasta la mitad, por así decirlo, se vació. Pasó de 23 millones hasta alrededor de 12, un poquito más, 23, por ahí, 12. ¿Eso significa que eso es malo? No, tú puedes ir jugando con la gráfica, tú puedes hacer trading, como lo hacen las ballenas, como lo han hecho las ballenas que están haciendo trading, están moviendo a su antojo la gráfica. Y pudiste haber comprado por acá, bueno, con todo el miedo, FUD generalizado, que toda la gente, no quiero perder mi dinero, y pues comprar acá, bueno, igual el precio estaba súper inflado, ha pasado muy rápidamente de 100 dólares, de 60 dólares, 25, 10 dólares a 800 dólares máximo histórico, 811. Y ojo con eso, pero pudiste haber pues hecho un buen trading, pudiste haber recomprado. Incluso esta gráfica de acá puedes hacerlas, utilizarlas a tu favor y con estas bajadas tan repentinas. Y vamos a analizar un poquito el por qué pasó eso. ¿Qué fue lo que pasó? Yo esto ya lo había cantado, por así decirlo, que tenía bastantes ballenas. Habían bastantes ballenitas y varias ballenas vendieron. Varias de acá no tenían 2600, sino que tenían 3000. Por ejemplo, esta de acá, si mal no recuerdo, creo que esta de acá tenía 3000. Esta de acá también tenía 3000. Habían otras que tenían 3000 y vendieron pues bastantes tokens y tiraron los tokens. Pero no fue pues una ballena vendió, no, sino que fueron varias ballenas. Ahora vamos a ver cómo me salió. Ah, me salió bien, nice. Ahora, ¿eso es malo o es bueno, Leps? Pues depende, todo es de perspectiva. Si miras el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. La verdad es que cuando yo hice el primer video, pues dije que tenía bastantes ballenas y que si esas ballenas vendían, pues, es decir, todas en conjunto, pues te bajaban el precio bastante. De hecho, si vuelven a vender, te bajan el precio bastante. Yo con un compañero hace un tiempo, cuando el precio estaba en 500, le dije, mira, las ballenas están jugando con tu mente, Ya ahora que era un periodo de incertidumbre, que no se sabía si iba a subir o bajar, pues comenzaron a vender, En este punto recompraron. ¿Por qué decís que vendieron, Leps? Bueno, aquí, esta de acá vendió 2500 Eternals, $1,000,000, y no solamente esa, sino que hubieron bastantes ballenas pues que vendieron. Una que he estado viendo bastante tiempo es una que termina en 60, esta de acá. Esta de acá está haciendo trading, pero no trading común y corriente, sino que trading a punto de que te puede mover la gráfica de varios dólares, cientos de dólares. Esta de acá, 0B60, estaba comprando, vendiendo, pues en miles de tokens. Vamos a ver cómo me salió. Ah, fallida, bueno, ni modo, a veces no toca. De miles de dólares. Entonces, ese es uno de los problemas de los tokens, que son muy pocos, que con una poca cantidad de tokens a un precio muy elevado, pues puedes mover la gráfica a tu antojo, y la verdad es un poquito preocupante. Leps, ¿vos qué hiciste? Yo vendí. Vendí. Ay, Leps, es que yo mañana crees en el proyecto. No, yo vendí por acá, como por acá. Leps, es que vos me moviste la gráfica. No,
Yo tenía poquitos tokens, como unos 5 días, creo que lo mucho. Vendí por acá. ¿Y por qué vendí? Bueno, porque le voy a dar una utilidad a ese dinero, como todas las personas. Como todas las personas querían sacar su ganancia. Yo saqué mi ganancia acá, yo soy sincero con ustedes. Y pues quiero hacer una casita, bueno, y esas cosas, va. La gente se llenó de miedo, Y cuando las ballenas vendieron, pues vendieron acá tokens y recompraron la misma cantidad de tokens. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo vos? Significa que tuvieron ganancia en BNB. Porque si compraron, vendieron acá la misma cantidad de tokens y de ahí las recompraron la misma cantidad de tokens, significa que los recompraron con menos BNB. Ojo. Y esto iba a pasar. Yo lo comenté bastante tiempo. Miren esta de acá, también esta otra de acá, que es la que tengo bien cuadriculada, es la de 0B60, que la estoy viendo a cada rato, que está comprando, vendiendo, pero moviendo la gráfica a su antojo, y ese es uno de los problemas que pues tienen, por así decirlo, las gráficas con bajo supply, los tokens con bajo supply. Ese es uno de los problemas. Ahora, hay mucho FUD, y muchas personas vendieron en FUD. Siempre hay que controlar las emociones. En lo personal yo dije, joder, lástima que mi papá vendió por acá. Sí, se llenó un poquito de FUD. Igual, no le salía la transacción. Mi hermana vendió por acá y la tóxica vendió por acá. Se llenaron bastante de FUD. Y bueno. Ahora, ¿qué crees que vaya a pasar? Sinceramente, no lo sé. Dependemos de ballenas. Y eso es malo. Bueno, pues si lo ves en temas de tokens, todos los tokens tienen ballenas. Miremos Ninja Fantasy. Miren esto. Pasó el precio de $20 a $7. Realmente bajó hasta 6 y algo. Y ojo con eso. Una ballena se fue y ¡pum! Es lo malo de tener un supply tan bajo. Ahora, Boncrypto. Tiene $3 millones en liquidez. Digamos que estas dos venden. No, estas tres venden. Adiós liquidez. Eso es así. En todos los proyectos hay ballenas. Ojo, otra vez. Me salieron. Ya van tres buenas. En todos los proyectos hay ballenas. Eso es así. Las ballenas casi nunca te las vas a quitar. Como te pueden pumpear un token, te lo pueden bajar pues bastante rápido. En retrospectiva, ¿qué crees que vaya a pasar? Los chicos de CryptoMice pues están haciendo bien las cosas. El equipo está haciendo muy bien las cosas. Eso es de aplaudirlos, están haciendo muy bien las cosas. Pero ese es uno de los fallos que veo en los juegos de tienen oráculo, que al principio se farmean muchos tokens y después esas personas se convierten en ballenas, o los que compraron más abajito pues ahora son ballenotas. Pero esto pasa en todos los proyectos: se compra abajo, se vende alto. Eso es así. Como yo pude haber sido ballena, tú pudiste haber sido ballena y tú también tirarás el precio. Eso es así. Eso es con todo. Acuérdate que esas son inversiones, ya lo repetí varias veces, son inversiones de alto riesgo. Así que solo invertí dinero que estés dispuesto a perder. No invertí nada más. Y pues eso, es de estar... tener mucho cuidado con las ballenas, porque las ballenas sí te pueden tirar el precio bastante rápido. En casi todos los proyectos. Todos los proyectos pues tienen ballenas. Y bueno. En retrospectiva, Las ballenas están jugando con el precio. Y bueno, siempre quítate las emociones. Y bueno. Siempre que estés en profit, bueno, ojito con eso. Pero chicos, hasta que llegó el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo. Si no les gustó, denle dislike. Y recuerden que son inversiones de alto riesgo. Ya me lo dije tres veces, te lo vuelvo a repetir. Son inversiones de alto riesgo. Siempre invertir dinero que estés dispuesto a perder. Y pues nos veremos hasta la próxima. Adiós.